Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre les digo, días, tardes, noches, dependiendo de la parte donde nos estén viendo. Y ahora me acompaña como co-conductor mi buen amigo León Felipe Peña Nieto, así se apellida él. León, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Poncho? Buenas tardes. Y tenemos de invitado a una persona que está yendo por una candidatura independiente, apenas está en el proceso, que es el doctor Julio Martínez Cervantes. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, jóvenes, aquí acompañándolos con comentarios a ver qué hacemos. Bueno, pues este programa está hecho porque queremos darles a conocer la expectativa de cada uno de los aspirantes a una presidencia municipal, ya sea antes de que sean candidatos oficiales y después de que sean candidatos oficiales, para ver en qué cambia la percepción de la persona. ¿No es así, mi buen León Felipe? Efectivamente, agradezco la invitación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Nuestros amigos que nos ven allá en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Aquí estamos con nuestro amigo Julio Martínez, que es ahorita uno de los aspirantes a ser candidato independiente por la presidencia municipal de Irapuato. Así es. Entonces, Julio, te invitamos para que nos platiques un poquito quién eres. Ya la gran mayoría de la gente sabe quién es Julio. Muy rápidamente, ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué no te quieren? ¿Qué has hecho de malo en tu vida que no te quieran y te estén pegue y pegue y pegue? Y vamos a conocer un poquito de las facetas de Julio. Mira, la realidad es que eso de que me pegan y no me quieren, pues la realidad es que yo he tenido otra percepción con la gente en relación a las comunidades, en las colonias, en todo eso. Yo no siento el que se me quiera o no me quiera. Es obvio que quienes no me quieren, bueno, pues son gentes que tienen intereses o que pretenden un interés. Por ejemplo, abiertamente te puedo decir ahorita que ¿quién no me quiere? Medios. ¿Por qué no te quieren los medios? Pues porque no sé cómo le llamen ustedes o se conozca dentro del medio publicitario, pero lo que yo no he querido es aceptar pagar por entrevistas, pagar por inserciones, pagar por cosas de ese tipo. Entonces, si se puede decir que no me quieren, en realidad pienso yo que es eso, porque otra cosa no he hecho yo con los medios. Hay un medio que me está atacando constantemente, hay otras gentes que me están atacando constantemente por medio de Facebook, y la verdad es que a mí eso, al meterme a esta pelea, yo sabía que iba a ser eso, que iba a recibir críticas buenas o malas. Mi familia está bien enterada de eso, mis hijos saben perfectamente los ataques de este nivel, mi mujer también. Entonces, en ese sentido, no me preocupa que me quieran o no me quieran. ¿Y no te asusta? No es de asustarte, es de que desea Sancho Panza, oye, ladrar a los perros, señal que vas caminando. Esa frase se lo oí mucho tiempo al exalcalde León Felipe. ¿A cuál de todos? A Sixto Cetina, que decía eso: deje que ladren los perros porque significa que vamos, bueno, caminando, aquí vamos sí llegando. Es importante hacer mención de que estamos en un espacio plural y que se está haciendo una invitación a todos los que están en este momento aspirando a ser candidatos a presidente municipal aquí en la ciudad de Irapuato por la vía independiente. En este caso, muy agradecidos porque Julio Martínez, además de que es un muy buen amigo, ex compañero de algunas agrupaciones, estamos agradecidos de que haya aceptado la invitación y que nos platique qué es lo que ve Julio en este momento, qué es lo que quiere Julio para Irapuato. Simplemente algo diferente. ¿En qué sentido diferente? Por ejemplo, ahorita hablaste del señor este que fue anteriormente presidente, ¿sí? Yo quisiera preguntar, ¿por qué tenemos en ese estado total de abandono nuestro centro paralímpico? Fíjense bien, no es creíble, ni aceptable, ni entendible que nos entreguen una inversión de más de 370 y tantos millones de pesos en su primera fase, ciento y tantos en su segunda fase, y esté completamente abandonado. Invito a la ciudadanía que vaya. Ahí te puedo decir, amigo Peña, que quiero un Irapuato diferente. No es posible que tengamos instituciones de primer mundo, tan es así que se llevó, recordarán, una eliminatoria para Juegos Olímpicos y Centroamericanos y Panamericanos. Así es. Porque eran unas instalaciones de primera que en muchos estados del país las quisieran tener. Y fue recién que lo inauguraron, ¿eh? Sí, ¿por qué lo inauguraron y por qué lo aceptaron? Permítame un segundo, ya te estás soltando tu micro. Listo. Si ustedes no saben,
Para que se lleve en efecto, o mucha gente no lo puede saber, o desconocer simplemente, para que en alguna instalación sea aceptado un récord olímpico, un récord mundial, deben tener ciertas medidas reglamentarias. ¿Eso qué quiere decir? Que para haberse llevado a efecto aquí unas eliminatorias es porque nuestras instalaciones cumplían a la perfección con esas normas de medidas. Claro. Entonces, si tenemos un nivel de ese tipo, yo no entiendo por qué esta persona lo dejó en completo abandono. Bueno, es que se lo estaban peleando porque el municipio no tenía los... ¿cómo se le dice, León Felipe? Los recursos. Las facultades, primero, para administrarlo. Luego se lo estaban peleando con la federación. Todo eso que me acabas de mencionar. Uh-huh. En primer lugar, los recursos hay que producirlos, hay que hacerlos, hay que generarlos. En primer lugar. En segundo lugar, no es un pleito. La federación o la CONADE, no es federación, la CONADE, desde el momento que decide invertir más de 500 millones de pesos, no es para tirarlos a la basura. No, 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 pues eso lo es porque tu gobierno del estado, tu gobierno municipal, tu CONADE, se pusieron primero de acuerdo. Tan es así que nuestra magna casa de estudios, como es la Universidad de Guanajuato, donó... Uh-huh. Todos los terrenos, fíjense de lo que estamos hablando. Sí, muchísimo. La CONADE dio todo ese dinero y le entrega, y tengo los documentos donde lo entrega, en manejo exclusivo de la ciudad de Irapuato. Son mentiras, ya la CONADE no tenía por qué darte dinero, ni gobierno del estado. Aquí está y tengo la firma y el convenio, se los puedo mostrar cuando ustedes quieran. Lo tengo por escrito porque ya me di la tarea de ir a la CONADE. ¿Y desde cuándo tienes esa información? Desde octubre del 2016. ¿Y por qué no la habías sacado y te esperas hasta ahorita que viene el tiempo de golpeteo para...? No, te voy a decir por qué no, o por qué sí. En aquella época fuimos tan abiertos y tan transparentes que se invitó al presidente actual, uh-huh, a que fuera un scouting que vino a hacer la CONADE. Ricardo Ortiz. Y no mandó un solo representante. Uh-huh. Llevé a un representante de la Universidad de Carnegie World, llevé a un representante de la Universidad de Guanajuato. Y tengo las fotografías. Estuvimos en la CONADE. Todos ellos. ¿Tú crees que eso iba a ser oculto? Primero hablamos con el rector de la Universidad de Guanajuato, después con el rector de la Incarnate World, y todos quedamos de acuerdo en ir. Fuimos a la CONADE. Si hubiera sido oculto, lo hubiera yo esperado hasta este momento. Pues es que no sé yo en medios, ¿eh? Pues a lo mejor lo supo las universidades, pero en medios, pues no. Fue muy, muy abajito. Oye, Julio, ya sabemos, sí, que Julio, la familia de Julio, viene de una colonia, de las principales colonias fundadoras de Irapuato, gente trabajadora, sí, que ha venido esforzándose y trabajando para llegar hasta donde están, que les han podido dar los estudios a todos sus hijos. Julio, la vez pasada nos lo platicaba, para entrar un poquito, que nuestro público conozca a Julio, él es médico dentista, estuvo especializándose en varios lugares del mundo y ahorita ya va por una carrera política. Pero para esto, ¿ya habías ocupado algún puesto político en anterioridad con el PRI o con algún partido? Jamás, jamás. Jamás. Pero no te me brinques. Uh-huh. Dijimos que íbamos a hablar con más. En esa etapa en que Sixto se hace cargo de eso, viene otra fase peor. La actual administración lo acepta en ese estado, en el cambio de entrega-recepción del municipio, y lo sigue manteniendo igual. Se sigues hablando del paralímpico. Pues déjame terminar un tema como debe de ser. Ajá. ¿Cómo es posible que una administración lo deje así, la otra continúe y ahora flamantemente digan que le van a meter 60 millones de pesos? Uh-huh. ¿Que vamos a pagar quién, los irapuatenses? ¿Y en manos de quién va a quedar? Precisamente en municipio. ¿En municipio? Entonces, si el municipio está de acuerdo en eso, imagínate lo que nos entrega nuevo, nos lo acabamos y resulta que ahora le vamos a volver a meter los irapuatenses a algo que estaba íntegro. No puede ser. Julio, en relación a eso que estás mencionando, tú sabes que nosotros manejamos una idea de propuesta. Uh-huh. Que pretendemos que la sociedad esté en un canal de propuesta y de propuesta positiva. ¿Qué es o cuál es la propuesta para que esto cambie, Julio? Ahí te va. En relación a ello, relacionado al mismo tema, voy a crear, si la ciudadanía me lo permite, voy a crear ahí la ciudad deportiva universitaria. Fíjense bien, ahí hay de 8 a 10 mil alumnos diarios, uh-huh, alrededor de esas instalaciones y no pueden hacer uso. ¿Cómo es posible? ¿En dónde está la propuesta para nuestra juventud? ¿En dónde está nuestra propuesta para educación? ¿En dónde está nuestra propuesta para el desarrollo intelectual y físico, uh-huh, de los muchachos? Ahí está. Están
Fíjate, unas instituciones están a 200 metros, otras a 500 metros, otra a 400 metros. El ingreso a ese... Julio Martínez ya tiene un programa de trabajo que observe todas las dimensiones del desarrollo humano. Ya lo tenemos en muchas áreas, ¿sí? ¿Qué pasa? No lo podemos estrenar libremente porque nos prohíbe el INE hablar de todas nuestras plataformas, pero ya lo tengo bien hecho. Ve simplemente la estructura que estoy hablando deportiva. Imagínate que todos nuestros alumnos pudieran estar ahí, hacer uso de esas instalaciones. ¿Te imaginas? 5 campos de fútbol, alberca olímpica, pista, o sea, y no lo pueden usar los muchachos. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí te ofrezco un cambio a la ciudadanía. Oye, estás hablando de ahí, pero no me hablas, ya ahorita que estás hablando, de un polígono donde ya hay muchas universidades. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú con eso? Porque ya me estás hablando de rescatar unas instalaciones que están, yo creo que en muy mal estado. Vayan a verlas. Y se las han robado varias veces ahí, el cobre y todo eso. ¿Y qué pasa con esas universidades que están ahí cerquita? Porque ha habido violaciones, robos a cada rato, accesos muy difíciles, accidentes diarios. ¿Qué harías tú para ahí, ese ahí tipo? Entra una infraestructura de vialidad muy obvia que se debe de hacer, en primer lugar. En segundo lugar, seguridad. Oye, no es posible que no haya quien cuide ahí a todos esos alumnos. ¿Tú harías un bulevar hasta allá? Tal vez un bulevar. No, mira, yo no te puedo hablar de obra pública porque obra pública me da tristeza hablar lo que te voy a decir ahorita. Pero tú vete aquí a Tomelopitos, vete a colonias de aquí y ni siquiera están pavimentadas. No es posible que hayamos hecho lo que están haciendo ahorita de obra pública, que todo Irapuato lo sabe. Quiero que vayan a ver las colonias aquí en Tomelopitos. Sí, pues hay colonias muy descuidadas. Dices, oye, no hay drenaje, toda la gente tiene fosas sépticas. Mira, acabo de hacer una donación de unos baños a la colonia Morelos, que está adelantito Guadalupe Rivera. Te puedo enseñar ahorita las fotografías del estado que guardan los baños para los alumnos, para niños de primaria, de secundaria. No es posible. Bueno, ¿qué te parece, Julio, si ordenamos un poquito las ideas? Porque ya estamos brincando de un lado a otro. Claro. Vámonos a lo que tú estás hablando ya de deporte. Ya nos dices que quieres rescatar el polígono. En ese sentido. En ese sentido. Vámonos a tocar un poquito de educación, León Felipe. Bueno, la visión de educativa, o cuál sería tu propuesta para darle a Irapuato una plataforma educativa competitiva de cara a lo que viene a ser esta nueva etapa, en donde tenemos ya una, vamos a llamarle, una participación multicultural de empresas que vienen de todo el mundo a vivir, a radicar aquí en Irapuato. Mira, lo primero es que hay que recordar dos cosas. Yo fui director de la Universidad Quetzalcóatl, en la Escuela de Odontología. Soy maestro invitado en muchas universidades de Centro, Sudamérica y del país. Y hay que recordar una cosa. Los planes educativos, los planes de estudio, son autonomía de cada universidad. Yo ahí, sí, como presidente municipal, no puedo llegar y decirle al director de servicios escolares, oiga, mete esta materia porque Julio Martínez dice. Hay que entender esa situación, en primer lugar. En segundo lugar, es obvio que lucharía porque la mayoría de escuelas, llámese secundarias y preparatorias, que sí podemos tener injerencia, ayudar a que estén mejor constituidas, que tengan todos los servicios para el bienestar de los alumnos. En eso sí puedo contribuir. Pero, por ejemplo, los planes de estudio, yo creo que todas las instituciones actualmente... Me queda claro, es parte de la libertad. Deben de saber. No, deja de la libertad de cátedra. No, voy a esto. A que actualmente ya no es fácil o muy sencillo el inglés. El inglés ya es común. Es español, inglés más otros. Sí, como tú bien dices, la oferta multicultural que estamos teniendo en Irapuato, donde hay gente de muchos países, yo creo que ahí las instituciones, a mí nada me costaría hablar con ellas para que aperturaran los idiomas en relación a esa preparación. Claro. O sea, en eso estoy abierto. Pero en relación a infraestructura, yo creo que lo primero es cimentar y hacer más sólida la poquita o mucha infraestructura que se tiene. Dar facilidad para más. En eso no les quede la menor duda. ¿Esto qué me lo enseñó? El devenir de mi vida profesional. Yo, al ser maestro invitado de posgrados en muchas universidades, te da una visión más amplia. Sí, sí, te abre el panorama. De lo que tú puedes hacer, y aquí se puede hacer. Julio Martínez, ¿cuántas escuelas rurales tiene el municipio de Irapuato? Mira, no te lo puedo decir con exactitud, porque la realidad es que lo desconozco, porque hay,
hay cabeceras municipales donde ahí va, por ejemplo, en la que acabo de estar, que es la colonia Morelos, ahí tienen hasta nivel secundaria, no tienen preparatoria. Yo te aseguro que no es necesario hacer una preparatoria en cada comunidad rural, pero a lo mejor si un kinder y primaria, las primeras tres bases, yo pienso que tendríamos que desarrollar que todas las áreas suburbanas o rurales tuvieran la facilidad para ir ahí, porque te voy a decir una cosa, es increíble el camino que está de Colonia Morelos a Guadalupe Rivera. Híjole, yo quisiera ver en la etapa de lluvia. Ajá, horrible. Que se tengan que ir los muchachitos ahí a clases, es inconcebible que nuestras autoridades no vean eso. Entonces, sabemos que hay una falta de atención, déficit. Un déficit de instalaciones y de educación en el municipio, pero en realidad no conocemos el número exacto. Yo creo que el número... yo creo que nadie lo conoce, ¿eh? Pero mira, el número es muy fácil, métete al INEGI, métete a la Secretaría de Educación Pública y te van a decir cuántos tienen y cuántos no tienen. Pero para mí eso no es importante. Me estoy riendo porque iba a decir una tontería. No. Pero mira, a lo que voy es esto, que se le debe dar prioridad a eso, a esas cosas, que no es posible que así tengamos claro, esas instalaciones. Oye, ¿sí? Julio, ya hablamos que te están empezando a tirar, te dicen que vamos a meternos un poquito en política, te dicen que, ok, bueno, pues ya luego las pasamos aquí para que las vean en público, nos está enseñando algunas fotografías de cómo están los baños de algunas escuelas, pero bueno, empieza un jaloneo político. Todo el mundo sabía que esta iba a ser una guerra muy sucia, iba a ser un lodazal. Y así se está viendo, candidatos pegándole a otros candidatos, metiendo troles. Hay mucho troll ahorita en redes sociales, muchísimo. Yo detecté a tres y se los pasé a un compañero tuyo, de que va por otra independiente, que por cierto estuvo invitado aquí, Ricardo Castro, lo invitamos. Alguna de sus personas allegadas a comunicación me habló por teléfono y me dice: oye, Poncho, pues ¿de qué se va a tratar la entrevista? Oye, pues es que tú ya sabes de qué se va a tratar, ve los pilotos que tenemos, se trata esto y esto. Es que le vas a pegar muy fuerte. Espérate, nosotros no pegamos a nadie, nosotros hacemos las preguntas que el pueblo dice. Bueno, al final del día, que no pudo venir, que porque andaba muy ocupado. Bueno, sí es importante comentar y decir, amigos del auditorio, este es un foro plural, se está haciendo la invitación a cada uno de los que están en este momento aspirando a ser candidatos independientes para la presidencia municipal de Irapuato. ¿A qué cámara me voy? A esta, sí, y la invitación sigue abierta, Ricardo, no es nada personal contra tu persona, pero sí habla muy mal de ti que estés tratando de investigar qué tipo de preguntas se te van a hacer para ver si acudes o no acudes a una entrevista. Yo creo que pues el que nada debe, nada tiene, y si uno tiene la capacidad de respuesta, pues mucho menos va a tener la capacidad para una alcaldía. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué te quedas callado? Sí, yo, ya, o sea, te dio miedo, ¿o qué? No. ¿Vas a decir, yo tengo miedo? No, ¿por qué miedo? ¿Y miedo a quién en primer lugar? Es que ya vamos contigo ahorita. Tú dale, a mí no me... A ver, no me preocupes. ¿Quién te está patrocinando? Julio Martínez Cervantes. Julio Martínez, es un empresario que tiene una constructora por aquí a la salida de la Volkswagen. No, que yo sepa, Julio Martínez no tiene constructora. Bueno, sé hacer puentes, pero en la boca. Pero puentes dentales. Sí, oye. Bueno, pues es que por ahí dicen que soy tienes... Soy constructor en ese sentido y sí. Que tienes el respaldo de un empresario muy fuerte aquí en Irapuato. Mira, la gente confunde. Yo te puedo decir otra cosa, por ejemplo, conviví mucho con Alejandro Soriano, que es panista, y él no me está financiando. Conviví mucho con, ¿quién más quieres que te hable? Con Jorge Américos, es mi paciente, y no por eso me está financiando. Yulma Rocha es mi paciente y no me está financiando. Jorge Estrada es mi paciente y no me está financiando. El Güero Vargas fue mi paciente y no me está financiando. No, pues ¿de dónde? Entonces, a lo que voy es esto, la gente confunde el que tú tengas amistad con mucha gente importante aquí de Irapuato, ¿sí?, a que sean mis protectores políticos. Ahora, Julio, explícame una cosa y explícalo a la gente y a León Felipe. Espérame. A lo mejor me puede contestar León Felipe. Ya nos dijiste que no te está financiando. No, pero espérame, te iba a decir otro señor. A ver, pues échalo de una vez. A ver, mira, ahí te va. El abuelo de Sergio Asencio. Ajá. Ese señor toda la vida fue mi paciente, hace año y cacho que falleció, y tengo un gran recuerdo porque era una gran persona conmigo. Y no me está financiando. No, pues ya se murió. Porque no, pero dejó mucho de dónde financiar. Y sin embargo, no es. O sea, hay que separar las situaciones reales.
¿sí? Yo puedo, te digo, me he juntado con el diablo y con Satanás y con Luzbel, son la misma persona. Explícame una cosa que yo la desconozco, perdón por la ignorancia en este punto. ¿Alguien puede financiar a un candidato independiente? ¿Te lo acepta el INE? Nadie te puede dejar, porque dicen que por ahí hay una bolsita muy atractiva para cada candidato son independiente. Mentiras, esas ¿de cuánto son mentiras? Es? Oye, a mí en primer lugar no me han dicho cuánto es. Uh-huh. En segundo, salió una persona, un disque periodista, diciendo, no puedes decir nombres, ¿eh? No, es que no recuerdo el nombre, lo leí, dice, el que dice que no gastas está gastando nuestro dinero. Uh-huh. Oye, pues ¿a qué hora me lo diste en primer lugar? En segundo lugar, ¿de dónde saca nuestro dinero si a mí no me está dando en un solo centavo ni el INE, ni el IEG, ni empresarios, ni ese mismo periodista? Ya me está acusando que me estoy gastando su dinero del pueblo. Pues a mí que, oye, ¿cómo te fiscalizan? Hay un departamento de fiscalización del INE. Por eso te digo que son puras mentiras. Oye, mira, Julio, tú llegas y dices, me voy a registrar, soy candidato independiente, boom. Ajá. ¿Qué te dice el INE? Oye, ¿con cuánto dinero cuentas para llevar tu precampaña? ¿Cómo es el procedimiento? No, mira, te voy a dar un ejemplo, no recuerdo ahorita, pero creo que fue a tarjeta o no sé qué. El presupuesto que ellos pueden gastar en campaña son 15 mil pesos. ¿Y tu presupuesto para gastar en campaña? 232 mil pesos aquí en Irapuato. ¿Tú como independiente cuánto puedes gastar? 232 mil pesos. ¿Cuántos llevas fiscalizados? Ahorita de llegar, yo creo que ni 150 mil pesos gastados. Es que la gente se va a otras cosas. Mira, las lonas que puse ahí en unas lonas. Oye, sí, que la primera vez que pusieron la lona que estaba ahí por Ejército Nacional, ajá, pusieron tu foto, pero volteada hacia el estacionamiento. Por eso, fíjate. Yo ahorita le doy no, la fíjate, bien. A lo que voy es esto. Ajá. El que lo haya puesto en un lugar estratégico es muy diferente. Pero volteando al estacionamiento, Julio, nadie lo vería. Para no entrar en la polémica. Oye, tu grupo de trabajo, ¿quiénes lo integran, Julio? Hay mucha gente, mira, mucha gente. Ahorita, nada más no me vayas a llorar, pero uno debe ser el Gordo La Vega. Ah, mi tío. Una historia aquí en Irapuato de hace, con los señores de La Vega, desde Don Chito, desde el Capitán. O sea, gente que somos de Irapuato. Uh-huh. Te puedo mencionar al ingeniero Redondo, a Juan Frías, te puedo mencionar a Javier Cayón, parte de la planilla. ¿Cómo está integrada tu planilla? ¿Quiénes son tus síndicos, tus regidores? Ay, no me acuerdo ahorita de todos, pero mira, hay la arquitecta Dulce Mariana de Rentería, la doctora Margarita Livien, una institución en el campo, don Juan Bernal, ¿sí? Dos señores que venden jitomates y cebollas en el mercado Guerrero. Uh-huh. ¿Dónde está lo oculto de que tenga gente fuera de? ¿Sí? Un gran deportista, el Coco Cortés, otro gran deportista dentro del campestre en un nivel de fútbol, Javier Ramírez. O sea, son gentes de Irapuato. Todos ellos van a estar en tu planilla. Están ya en mi planilla todos ellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, esa gente es de valía para Irapuato. Hay que recordar, no somos ninguna dependencia política donde tengamos compromisos. Por eso lo estoy explicando o diciendo lo plural de nuestra planilla. Yo no estoy ocultando nada y lo pueden ver en el INE, ahí está. Oye, Julio, y ¿cómo le haces para pagar 2,000 y cacho de pesos a personas que están convocando? Aclarando, no dice Julio Martínez, ¿eh? Dice otro nombre que desconozco, no lo quiero decir ahorita porque... Ay, yo te lo puedo decir, aquí lo traigo. Ajá. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, es una persona de Monterrey, Luis Salazar. ¿Trabaja contigo? No, es Luis Salazar, aquí está. ¿Y por qué está convocando a personal para que trabaje contigo? ¿Pero ve dónde lo está convocando y cómo lo está convocando? En el edificio Florida, cuarto piso. Este es el consultorio de tu hermano, creo. O sea, es lo que la gente no sabe. Ulises, nada más sabe. ¿Qué onda, Ulises? ¿Lo estás quemando a tu hermano? Ahora fíjate, para que más les dé coraje a los que me están viendo... 2,400 semanales, hay minutos que no me los gano en mi consulta. Oye, pues. Ay, con la pura entrada ya cobraste eso. Pero es que el problema es lo que te digo. Como uno no está acostumbrado a los devenires de la política ni las salvadurías de la política, soy transparente y digo lo que es. Oye, ¿y has metido alguna denuncia? Porque ya puedes denunciar todo este tipo de cosas, aunque no está bien legislado, León. Cuestiones de internet está muy abierto todavía, muy en pañales, pero ¿no te interesa empezar a aclarar todo eso y de dónde viene? ¿Los ataques? No, a mí no me interesa. Es que mira, yo, créemelo, no me voy a subir al ring, yo quiero ser positivo para Irapuato.
Pero si por ya eso, te subiste a Tier, que yo vi que le contestaste, oye, ¿quién me está dando tu dinero? Por, oye, el que conteste, el que diga, el que apoye, el que diga el like y ese tipo de cosas, eso no me lleva a una pelea. Mira, simplemente ahorita te digo, ¿por qué no están tomando en cuenta lo que yo estoy diciendo en relación al Paralímpico? Fíjate bien, y eso lo estoy demostrando, pero tremendamente, porque ahí están los hechos. ¿Por qué de eso no dicen nada? No, no habla nada de eso. Pues no, porque no les conviene. Fíjate que te he estado picando las costillas. Pícale, por eso León Felipe que quieras, me está viendo así como eso no me... Porque dicen que Julio es... Son muy malo. Es muy violento. Y yo ahorita ya estoy así esperando el trancazo, así dije, no. No, y hasta ahorita ustedes lo están viendo, no, hombre, y no. Eso, no, sí. No cobramos nosotros nada, porque venga él aquí y me lo puede confirmar, no, León. Ni un 5. Nos estuvimos viendo en el programa de Neteando. Neteando, así es. En el año pasado, y por acá andamos de regreso a invitación de nuestro querido amigo Poncho. Gracias. Oye, Julio, sí. Entonces pues está entrando la cosa ya más sabrosa. Tú échale todo. ¿Cuántas firmas lleva Julio Martínez? Porque todo mundo dice que pues que ya pasaron. Mira, yo estoy, te voy a decir las que llevo 50. ¿50 firmas? Sí. Aquí es tu teléfono. Sin reportar. No, fíjate lo que estoy diciendo. Ajá. 50. 50 firmas. 50. Es la traducción. No, maestro. pues ya sé que es 50, o sea, no cuenta. O sea, no llevo la cuenta. No llevar la cuenta, no, ya porque, lo sé. Mira, te voy a decir una cosa que lo está pasando a todos los estados. Pero es que cómo no vas a poder llevar la cuenta, Julio, si esa te la dan automático. No es cierto. El programa. Esas son mentiras. Tú te metes al programa y te dice, sí, lleva tantas a recepción, tantas en mesa de control, tantas rechazadas, tanto esto. Entonces, mientras tú, por ejemplo, ahorita estaban bien checando, porque sabía que me ibas a preguntar eso. Tengo 600 y tantas en mesa de recepción, de control, las están supervisando. Entonces, yo te puedo decir, llevo 50, sí, pero ahí tengo 650 atoradas. Entonces, te mentiría en decirte, llevo tantas. ¿Te un queda cálculo, claro? Un cálculo, sí, sí me queda clarísimo. Ya pero... voy acercándome, estoy a esta semana de juntarlas. No, pues en esta semana se acaba, la semana que entra. No, pero hay muchos pues, que... las juntas o no. Pero hay muchos pues si estás a una semana de juntar. Pero hay muchos que esta semana no los van a juntar. ¿Tú crees? O hay muchos que ya se pasaron, o sea, y qué bueno, felicidades. Pero es que mira, ahí también hay otro malentendido. No es una competencia de quién hace más o quién hace menos. ¿Por qué la del pleito político? Pues porque ellos lo traen, yo estoy a todo mal en mi consultorio trabajando. Yo estoy saliendo de mis comunidades cuando puedo, cuando quiero, cuando la gente me quiere ver. Yo no traigo un ejército de gente pagada por las instituciones, ¿no? ¿Tú no has hecho tu canción? Porque hay uno que ya trae hasta una canción, no, pues, un corrido, algo así. Yo no traigo nada de eso. Yo pues estoy... eso cuesta, todo eso cuesta, ¿eh? Claro, pero la gente no lo ve. Te digo, yo estoy tranquilamente viendo mis cosas como las estoy llevando. Es que se me queda viendo León Felipe así como diciendo, oye, pues espérate, es que, pero, es que sí es cierto. Quiere sacar... amigos, aquí realmente el ambiente es fabuloso, nos la estamos pasando muy a gusto. Pues ustedes se estarán dando cuenta. Julio Martínez, una persona de carne y hueso. Estamos esperándolos a ustedes también, amigos candidatos, más bien precandidatos ciudadanos, a que vengan a este programa y que platiquemos de esta forma abierta, tranquila. Sí, tranquila, sin compromisos. Buscando precisamente conocer a la persona. ¿Quién es? Y recuerden, pongan sus comentarios ahí en el Facebook. Manita arriba siempre, por favor, es bien importante. Ándele, castíguese usted solo. No quiere abrir, no quiere gastar sus datos. Gasta los míos. Graciela Álvarez Alejandro de Dios Montes. ¿De Dios Montes? Nunca he escuchado ese apellido. Igual otra persona está también. Ricardo Aranda Redondo. Saludos, amigos priistas. Yo no Ricardo soy priista. Ricardo Aranda Redondo, yo te di mi firma, Julio. Muchísimas gracias, Ricardo. Ignacio Vargas Flores, saludos. Batista G. González, saludos, León Felipe. Saludos, amigos priistas. Ricardo Aranda Redondo. Fíjate, este es uno de los que tú le dices. Ajá. Ricardo Aranda Redondo pone dos veces saludos priistas, vuelve a escribir saludos amigos priistas, ¿a qué te huele? ¿A priisto? Es que eras priista. No, siempre te manejaste en las esferas priistas y no es nada malo. Fíjate, León Felipe también, o sea, no por eso se van a morir. Raúl Samara lo está viendo, saludos amigo León. Hasta ahí está. Te voy a contestar lo de los priistas, fíjate bien. Y de eso debe de haber fotografías y video, y te lo voy a dejar de tarea, a ver si eres buen periodista. Yo no soy periodista. O comunicólogo, o metiche, o picador, como te quieras poner. Hay gente que no recuerda, yo acompañé a Jorge Estrada Palero, el día que ganó, en toda la caminata, desde el monumento a la bandera del estadio de León Chávez, hasta el hospitalito.
¿Por eso soy panista? Jorge Estrada Palero fue un presidente de Irapuato que es panista todavía. Fíjate, ¿y por eso soy panista? No, no, para nada. Bueno, el PRI me ofreció, a León le consta que andábamos ahí jugando con el PRI, que también quería fuera candidato del PRI. ¿A qué estabas jugando? A que probablemente pudiera ser candidato, y no fui candidato, y por eso soy priista. ¿Candidato cobijado? Como sea, fíjate bien, ahí están las dos cosas. Una, desfilé con el panista por toda la ciudad de Irapuato, y nadie me dijo que era panista. Me lo ofrece el PRI, y todos dicen, soy priista. No, ya caminaste con el Bronco y no eres bronquista. Y no soy bronquista. Entonces, oye, que te fue bien mal con el Bronco. Es que depende cómo lo veas. A mí me fue todo a dar. No, pues sí, sí. ¿Por qué? Sí, pues, porque ahora, mira, fíjate bien. ¿Ampliaron las expectativas? Mucho, mucho. Fíjate, tan es así. Hoy te platicamos del Bronco. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Tú crees que con eso que te estoy contestando queda claro que no soy priista? Aquí el señor es priista y puede ver el patrón de los priistas, o padrón, como le llamen, a ver si ahí estoy registrado como priista. No, no. Jamás. Mi padre sí fue una institución dentro del priismo hace 50 años. ¿Sí? Te aseguro que mi padre, muy poca gente se acuerda. Desgraciadamente sí se va arrastrando la no, casta. No, pero espérame, para mí no es una raza, para mí es un orgullo que mi padre haya servido en ese tal. No, digo que desgraciadamente se va arrastrando la casta porque todo el mundo va ligando. No, no me ves así, digo. Yo respeto mucho a los del PRI y admiro a muchos priistas. Yo creo que con esto les queda más que claro que yo no soy priista. Oye, ¿has sacado ventajas del PRI? ¿En alguna chamba, en algún puesto, en algo ahí de estar haciendo construcciones por ahí? Nada. No, yo no tengo nada que ver con el PRI, así digan lo que quieran. Yo nunca he estado, es más, ni de funcionario público en ningún partido. Ni de priista, ni panista, ni perredista, todo así, porque te los digo todos estos, porque esos son los que me buscaron. El PT me lo ofreció cuando estaba Mara Aguilar Camarillo, el PRD también cuando estaba el señor este, que él sí fue candidato, el señor Gallardo, los priistas me lo ofrecieron, o sea, y no por eso soy de ese partido. Oye, Julio. Dime, Alfonso. Dime, Julio, ¿qué razón me das en tu punto de vista de que les gusta estar viviendo del erario público? ¿Por qué siempre los mismos? Te voy a contestar como le contestó Gandhi a su maestro en... No, contéstame como le contestaría Julio a Poncho, que, ¿no, Gandhi? Es que ahí está la solución, le dice el maestro a Gandhi, oiga, aquí tiene dinero, aquí tiene inteligencia. ¿Qué prefiere Gandhi? Y agarra el dinero, Gandhi. Claro. Y le dice el maestro, no, pues sí, ya lo sabía que usted recibiera el dinero. Y le dice Gandhi, claro, es que cada quien agarra lo que le falta. A mí me falta dinero, a usted le falta inteligencia, maestro. Y esa es una nota muy famosa de Gandhi. Aquí lo mismo, todas las gentes que viven del chayotazo, que viven de la política aquí, velos. Y te digo, muchos de ellos son, ahora que me vean como doctor me van a reclamar, ¿por qué dijiste que era chapulín? No, para mí no son chapulines, para mí es su forma de vida y muy respetable. Si ellos consideran que está bien que anden ahora de diputados, de candidatos, de aquí para allá y para todos lados, está muy bien, es su forma de vida. ¿Nunca pensaste en ser cobijado por el PRI? No, jamás. Nunca. ¿Por qué no? Porque cuando pude haber sido y no se dieron las cosas, dije, yo no tengo nada que hacer en los partidos. Y asisto a eventos. Mira, te voy a dar un ejemplo, el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks. Asistí a todas las inauguraciones de los estacionamientos que hicieron en Guanajuato. Yo tenía la deferencia de Juan Carlos, que me invitó a todos esos eventos, y no por eso era panista. Ahora, si te digo del PRI, pues ¿a dónde me invita el PRI si los pobres aquí en Irapuato no han ganado nada? ¿Qué pasó, León Felipe? Tienen 21 años que no han podido ganar, eso es real. Recuerda que el tema ahorita es Julio. ya regresaremos después a las desgracias del PRI. Oye, Julio, está muy callado León Felipe, está como... Estoy escuchando, no estoy apanicado. Yo creo que aquí es importante sobre lo que se está hablando. Establecer que el canal de comunicación está buscando que Julio Martínez exprese sus ideas. Claro. Y que la gente lo conozca abiertamente. Y que conozca también sus filias y sus fobias en el caso de que las tenga. En el caso de que no las tenga, la gente se está dando cuenta. Y en este caso, amigos televidentes, amigos que nos están viendo en este canal, estamos muy agradecidos de que nos permitan llegar hasta todos ustedes y poder compartir. Vuelvo a repetir, la invitación está abierta para todos. Esperemos que nos veamos aquí en próximos días. Está el político, comunicador,
¿Y un presidente municipal? ¿Por qué volteas? ¿Por qué no dices sí, señor? Presente, pues, ¿dónde todo? O sea, no, calma. O sea, ¿ni tú te la crees? Ahorita ya van a decir en todas las redes políticas. Pues que yo no soy presidente. No, no, bueno, pues es un dicho metafórico del señor. Mira, presidente. Era para que hubieras dicho, como no, señores. Jóvenes. No, si así ya no me tragan. Ahora te van a decir, mira, ya siento presidente cuando ni a la candidatura llegó. Eso ya va a quedar para un meme el señor. En lugar de que diga, no, sí, hombre, señor, ¿cómo no? Pues, ni quién, ni. Vas a decir, Ricardo. Imagínate que yo diga eso. Oye, entonces, espérame. ¿No estás financiado por nadie? Ajá. Si alguien tiene pruebas, pues que proceda legalmente, como tiene que ser en el INE, ¿sí? Y donde tenga que ser. ¿No estás pagando esa cantidad, en serio? Para nada, pues. ¿Sabes qué, Pedro? No llenes mi solicitud. Dile que se regrese con mi solicitud. Pueden ir a mi consultorio y mira, es más, la de León Felipe y la toda, mía. Toda la no, te conviene más que vayas conmigo, güey, porque estoy pagando hasta 900 pesos por firma. Imagínate. Por firma. Sí, ya ves que están. No, en ese sentido, que lo hablen, que lo digan, quién está haciendo eso, quién lo está haciendo a las gentes que se les está apoyando con su forma de vida, su movimiento y todo. Y yo quiero saber si tú estarías dispuesto, salvo tengas la camiseta puesta, a andar 8 o 10 horas caminando en la calle, que se te dé para y sin un solo centavo. Ah, pues así me trae mi esposa y es lo que camino diario, y sin un solo centavo. Pero, bueno, pero tú por eso. Oye, también estabas diciendo que eras un peladazo, que no sabías respetar No, soy el negro violento, seguro. Eres el negro violento y muy pelado, porque si alguien te usa una grosería, tú también te sueltas. Por fíjate lo que quiero decir. Si alguien te usa una grosería, ¿por qué voy a callar? No, digo, por ejemplo, si yo digo, oye, y tú agarras y te vas por ahí. Ah, si me la das a mí, si te voy a responder. No, no, a ti no, o sea, para allá. No. Soy normal. Mira, se ve más mal que haya gente que se exprese como dice que se expresa a que sea natural. Claro, la gente tiene que ser como sí. Ahora, auténtica. Te voy a hablar de mi barrio. Yo crecí en ese barrio, ahí te enseñas a todo. A todo. El barrio que se le conoce, el barrio del Ranchito, y se llama ¿cómo es? Se llama Colonia Independencia. Independencia. Pero hace 40 años, hace casi 50 años, para andar ahí era bravo, por eso se llamaba el barrio bravo del Ranchito. Ahí tenés que defenderte. Y no es fácil que tú aceptes que te sobajen el bullying. Allí había 20,000 bullying diario, a todas horas. Bueno, antes se llamaba carrilla. Pues sí, carrilla. Sí, era carrilla, ahora ya. Te agarraban de su porquito, de carrilla, de bajada, de subida, te agarraban todo lo que tú quieras. No, sí, ahí hay que tener. Entonces, tenías que aflorar tu defensa o autodefensa antes de. No esperar a que te llegara el No, no, ya tenés que estarte defendiendo y todavía no te agredí. Creces de esa manera y ahí te va la otra. Eso a mí me ayudó en la vida, ver las cosas de diferente manera. Oye, Julio. Como persona, ¿consume alguna droga? ¿Le gusta alguna bebida? Estupefaciente. Bueno, como le quieras llamar, alguna cosa. Mira, que te ponga loco, pues. Eso no, yo ya estoy loco por naturaleza. Te estoy preguntando, son preguntas muy íntimas, muy personales, pero si pretendes entrar a un puesto, pues vas a ser una figura. Eres una figura pública. Te voy pública. A decir abiertamente. Ajá. Cuando yo era joven jugaba básquetbol, ¿sí? Y en aquella época andaba uno o dos negritos que le atizaban pero duro a la cola al diablo. ¿Sí? Y ellos sí lo consumían. Y los que estábamos ahí, olíamos. Cigarrito. De mota, marihuana, güey. Fumada, no, pues. Fumada. Otra untada. ¿Sí? Entonces, eso era normal dentro de ese ámbito y no por eso yo era drogado. Imagínate, en aquella época existía el tabú de que si fumabas o tenías relaciones sexuales, no rendías como deportista. Oye, ¿nunca anotabas una canasta? Sí, entonces, imagínate. Para afuera. En ese sentido, eso no es cierto. Ahora hay que ver otra etapa de mi vida, ¿eh? A mí me tocó el despunte del Amor y Paz, de Woodstock, de Avándaro, donde empezó a haber LSD, marihuana, alcohol. O sea, eso era, lo veías tú. ¿Cuántos años, qué edad tiene Julio Martínez? 60 años. 60 años. ¿En dónde estudió Julio Martínez? Universidad de Michoacán. Bueno, te voy a hablar desde mi kinder. Mi kinder fue el Jardín de Niños Laura Domínguez, que todavía existe, está clavado en el Ranchito. De ahí a la Escuela José Ortiz de Domínguez. De ahí a la Preparatoria Oficial, al Colegio Juan Dulce Escoto, una parte. De ahí a la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Pero tuve otras pasadas por otras universidades. Por ejemplo, en aquella famosa universidad que se llamaba UBAC. UBAC, sí, cómo no. León. En León. Pero primero fue UBAC y luego fue La Salle. Estuve un semestre ahí. Luego estuve en Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Por qué?
porque mi pasión era el básquetbol. Había oportunidad de jugar en esas universidades y quise incursionar ahí porque había probabilidades de que hubiera ingreso a esas universidades por medio del deporte, porque en aquellos años no había las universidades ni las facilidades que hay ahora. ¿Recibías beca? Sí, pero quiero que sepas esto. Escuelas de odontología, en la Universidad de La Salle era el primer semestre de la escuela de odontología. Había compañeros que iban ya en quinto semestre y no tenían prácticas clínicas. Entonces, un dentista sin prácticas clínicas, no, pero pues no, como que no, ¿sí? Me voy a la autónoma de Aguascalientes, me dicen, mira Julio, aquí te puedo meter primero a biología y luego a odontología. No era lo que yo quería. Me ofrecen en Michoacán ingresar allá, pero ya tenía que jugar con la Universidad de Michoacán. Y dije, bueno, pues aquí lo tengo, aquí me quedo, porque aquí en Guanajuato no había más que esa escuela. ¿Sí? Entonces, por esa razón decidí estudiar en Michoacán. Entonces, si te fijas, tuve todos esos ping-pongs dentro de mi carrera profesional. ¿Sí? En la Universidad de Guanajuato, el profesor Larios, que fue toda una institución, incluso el gimnasio de la escuela de la Universidad de Guanajuato, la cancha de cristal lleva el nombre de ese profesor. Él me decía, vengas a jugar aquí, joven, aquí tienen la carrera que usted quiera. Sí, pero no tenían odontología. ¿Sí? Entonces no pude. Sin embargo, jugué con la Universidad de Guanajuato siendo alumno de la escuela preparatoria. Entonces para mí eso es un orgullo muy, muy, muy padre, haber pertenecido a la máxima casa de estudios siendo preparatoria. Esa es mi parte profesional de inicio. Termino la carrera y tengo la suerte de poder ir a estudiar a Ottawa, primero un curso de estética dental. Después de ahí empecé por Europa, a otros países donde he andado tomando primero cursos. ¿Por qué? Porque en aquellos años nada más había una sola especialidad de prótesis, que era lo que yo quise estudiar, en la Universidad de Monterrey. ¿Sí? Entonces, era muy difícil hacer una especialidad en el área que yo manejé, y se me hizo más fácil. Yo te aseguro que con lo que gasté andando en Europa, yendo y viniendo a cursos, y a Estados Unidos y a Canadá, hubiera hecho tres especialidades aquí. Pero sí, pero tuve esa suerte, después ahí me enrolo con una compañía muy buena a nivel mundial de excelentes productos dentales, y ya fue al revés, mi vida cambió. Porque ellos me empezaron a invitar a dar cursos y conferencias y ya no gasté yo nada, ellos me pagaban todo, ¿no? Esa es mi área profesional. 21 años dando conferencias en muchas universidades del país, centro de Sudamérica y en Europa. Entonces, esa es mi área profesional. Pero del área profesional yo creo que es bueno que la gente sepa lo que hice, pero yo creo que es más importante saber que ese viaje que hice por todos lados me ayuda a tener un panorama muy diferente de la ciudad, ver lo que se puede hacer. Ejecutivos de ventas y mercadotecnia. Una gran institución cuando yo todavía estuve ahí, no sé, tú todavía no llegabas ahí, pero recordarás que yo fui el primer presidente electo dos veces ahí mismo. ¿Por qué? Porque nos metimos a esa institución social, política, cultural y de todo para cambiar los estatutos. A mí me tocó reformar los estatutos con un muy buen equipo de gente de mucha experiencia que estaba ahí conmigo, y llevamos a buen término, limpiamos esa institución, que como toda institución tenía sus vicios y sus problemitas. La limpiamos, duró ahí bastantes años trabajando con ellos como institución de empresarios, y para mí fue un orgullo haber pertenecido a esa institución. Ahora ocasionalmente voy y los visito, pero ahí fue una etapa muy buena. ¿Por qué? Porque también se llevó aquí a cabo la reunión anual. Tuvimos la visita de más. ¿Tú tuviste la GEMA? De 16 estados. Fue un exitazo aquí, con la gente que me ayudó en la organización. Entonces también tengo ese eslabón en mi forma de vida, don Felipe. Te manda José Segoviano. ¿Cuántos independientes hay en el momento? ¿Ahorita? ¿Y cinco, quiénes son? Cinco, que yo sepa son cinco. Mira, uno que se apellida Razo, que sé que es un maestro de karate o algo así en Salamanca, pero vive aquí. Uno que es militar retirado, Mario Gutiérrez Villalobos. Está otro que se llama Enrique Cosío, y el otro es Ricardo Castro, y tu servidor. Somos cinco. Son cinco. ¿Quiénes han venido, Poncho? Aquí nada más ha venido Enrique Cosío. Como independiente ha estado Adame aquí platicando con nosotros, buena persona, fíjate. También no teníamos, y se lo dije, sabes que yo pensé que eras un déspota prepotente, y aquí demostró lo contrario. Ahorita estás demostrando también lo contrario, porque estamos bromeando
Julio y yo nos conocemos desde hace mucho, pero no somos amigos. Yo siempre lo vi como catedrático, como el hermano de un buen amigo, como una persona muchísimo mayor que yo. Pero ahorita ya vemos que no, que es Oye, con tanta agresión ya hubiera demostrado que soy el negro violento. No, pues ya me hubieras madreado. Y no digas groserías, por favor, no, porque la verdad es que me da risa sí. Toda esa gente. Oye, sí. El Bronco. ¿Qué onda con el Bronco en tu vida? ¿Cuál Bronca? ¿Por qué Bronco? No, Bronco. No, tampoco me grites. Viene y te busca este señor, el Bronco, ¿cómo se llama? Su nombre completo. Jaime Rodríguez Calderón. Fíjate que yo te voy a ser honesto y él lo sabe perfectamente. ¿Por qué te buscó a ti al último, después de estar recorriendo no a todos? No sé, mira, yo... Híjole, soy bien mula, ¿verdad? No, o sea, bueno, primero si eres, busca... Lo de que eres mula, si eres mula. Busca a todos primero y hasta el último a Julio. Pero fíjate que... Mulling. No, la realidad es que ojalá algún día lo traten a él como persona. Es una excelente persona, ¿eh? Yo no tenía conocimiento de él más que lo que dejan ver los medios informativos, sí, que el Bronco, que el primer gobernador independiente. Pero ahora que he conocido su filosofía de vida, es una persona que hay que admirar en muchos sentidos. ¿Sí? Yo le he tratado 3 días que anduve para arriba y para abajo con él, le aprendí como no te imaginas. Sobre todo, ¿sabes qué me gustó? Que a pesar de tener la imagen dura como una persona del norte, tiene un sentido de la humanidad cañona ese señor, tremenda. Mira, pero en Irapuato no jaló tanta gente, ¿por qué? No compaginamos. Dime qué gente de otros partidos o independientes ha ganado gente en la cola del panismo. A ver, pues déjame ver. Maestro, si cuando viene tu tío López Obrador, no van ni 200 gentes. Espera, no te metas con mi tío López Obrador, por favor. No van ni 200 gentes a sus eventos. Respeta al próximo presidente de la República Mexicana. Dudo mucho que sea tu pariente. Tú ríete, Felipe, mira los que nos están viendo. Ahí, sí. Ahí están los saludos, a ver. Saludos, Salvador Hernández, Chava, gracias. Raúl Zamora, saludos, León. Nadie manda saludar a Julio. Por violento. Julio, eres un violento. ¿Qué estás haciendo? No, es cierto. Él sí fue, no como otros, que le dio miedo ir, dice Julius Martínez. ¿Por qué debo firmar por ti? Pregunta GMO. Bejar, porque no sé por qué no ponen sus nombres. Mira, ¿por qué deben de votar por ti? ¿Por qué tienen que dar una firma? Por Irapuato, así de fácil, no por mí. Sí, pues, pero todo el mundo está diciendo por Irapuato, o sea, ¿qué vas a hacer distinto a aquello? Ya te lo dije, simplemente, ya les hablé del Centro Paralímpico, ¿tú crees que no vale la pena? Oye, la delincuencia, ¿qué vas a hacer para que combatirla? Me brindes? O sea, sí, obviamente, pero mira, ¿cómo? Fíjate bien. Estás como en el anuncio, Julio. Es que ahí entra una... no es que le saque la vuelta, fíjate bien. A ver. Debes de entender que el problema de la seguridad en Irapuato es un problema multifactorial. Estoy de acuerdo. Hablando ya en serio. Sí, ya en serio. ¿Por qué multifactorial? A ver, en Irapuato, lo digo con todo respeto. Sí, adelante. Hay consumo. Sí, sí, sí. Al haber consumo, pues somos una plaza comercial para ese tipo de venta. Claro. Entonces, mientras no haya ese control, es muy difícil que se termine en ese medio contra la delincuencia. En segundo lugar, nuestras autoridades se han dedicado a preparar a la policía de reacción cuando no es una policía de reacción. ¿Cómo dice su nombre? ¿Recuerda cómo se llama la policía? Policía Municipal Preventiva. Era preventiva hasta que un presidente la cambió y dijo que iba a ser reactiva. A mí lo que ha hecho ese presidente no me interesa. Lo que voy es esto. Ah, ¿ya decidiste hacerla reactiva? Prepárala. Ya te estás poniendo violento. No, pero es la verdad. Prepárala. A ver, tú. Vas a tener invitados en tu casa y te preparas. ¿De acuerdo? Claro. Aquí Irapuato va a ser la casa de mucha ciudadanía. Tienen que preparar a esa policía para poder combatir. O sea, es pero difícil. Vas a preparar la policía, claro, hablando en una forma ya en serio, ya. Vamos, claro, a cambiar el que se debe de preparar. La vas a preparar, la tienen preparando años y no se ven los resultados. Tenemos una academia que tiene trabajando, ¿cuántos años, León? Ya bastante. Ya bastante. Tiene trabajando esa policía en el momento en que el presidente de esa etapa se robó unas áreas del gimnasio municipal de la Deportiva Sur, que era de los basquetbolistas, y ahí construyeron esas instalaciones. Pero tienen la academia y están saliendo egresados, no mucho, y no vemos que haya un cambio. Se adquirieron muchísimas patrullas, y era lo que alguien decía, oye, tenemos patrullas paradas ahí, pero a ver, ya subimos. Fíjate bien lo que te voy a decir.
Lo primero que se le debe dar al policía es certeza jurídica. No sé si tú tienes. Es correcto. ¿La tienen nuestros elementos? No lo creo. No la tienen. No lo creo. Oye, agarran a golpes a una persona que anda en estado inconveniente. Y yo quiero ver qué persona que anda en estado inconveniente, llámale por droga, por coca, por vino, por lo que te dé tu gana, que le diga el policía, venga, sí, señor, me lo voy a llevar a la cárcel. ¿Tú crees que esa persona, ese sí es un negro violento, va a decir, sí, lléveme a la cárcel? Pues no, lo tienen que someter. Claro. Sí, y entonces, ¿y a quién llevan a la cárcel? Al policía, porque sometió al sujeto. Sí, entra a derechos humanos. Luego lo es. No porque esa persona sea bueno o malo. Entonces, ve todos los errores que te estoy diciendo ya, que son, por eso te digo, multifactoriales. Entonces, primero se tiene que corregir todo eso para poder hacer una buena policía. La otra, desde que estaba un presidente priista, hay 700, 600 elementos. Ahorita vas tú y son los mismos. Uh-huh. Y ahorita somos más de 700 mil habitantes. Uh-huh. ¿En dónde? O sea, otra incongruencia multifactorial. Entonces, si tú no empiezas a corregir toda esa serie de cosas, no lo vas a poder hacer. ¿Cómo le vas a decir tú a un policía que no tiene certeza jurídica, que no está preparado, que no tiene armamentario? Mira, ahí está un señor con cañón, ve, defiéndete o defiéndeme a mi ciudadano. Oye, Julio, pero para preparar todo eso, pues se lleva un buen ¿años, tramo. ¿Años? Y mientras, ¿qué va a pasar con nosotros si tú llegas a estar en la... Hay diferentes etapas, inmediata o a corto o mediano. ¿A corto plazo qué va a pasar con nosotros? Mira, lo primero que haré yo a corto plazo... ¿Para darnos protección? Te voy a decir, lo primero que haría. Quitar a los 4 o 6 policías que están adentro de la presidencia municipal en la puerta. Ajá. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Hay infinidad de policías comisionados a áreas donde no deben de estar. ¿Para qué quieres tú un policía o 6 u 8? Pasen ustedes por el jardín principal y vean lo que están haciendo esos señores a la entrada de la presidencia municipal. Pues de un lado yo he contado 4 y del otro lado, la otra entrada son 2. Ahí ya nada más son 6. ¿Más los que están adentro? ¿Para qué? ¿Habrá 8? A ver, la pregunta es ¿para qué o por qué? Pues ¿para que me cuiden? ¿Están resguardando los ¿para recintos? ¿Que cuiden a las secretarias? ¿Para que cuiden las oficinas que hay ahí? Se me hace ilógico. Bueno, y ya con eso... Si yo fuese un presidente, como dicen, violento y todo lo que se dice, entonces sí me protejo y me cuido. Pero si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué me voy a cuidar? Claro. Entonces... ¿Tú usarías los elementos que están asignados a seguridad privada, a seguridad de a ciertas personas? Ahora, y las pondrías a trabajar. Te voy a decir otra cosa. Si requieres una guardia especial o guaruras o como sea, pues en su momento se verá eso. No, pero lo vas a necesitar en dado caso que llegaras. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uh-huh. Te voy a decir por qué. El tamaño del miedo que tienes es el tamaño de las cosas malas que has hecho. Uh-huh. Así de fácil. ¿Negociar con la delincuencia? ¿Quién sabe? Yo no te lo puedo decir. A mí si me llegan, oiga, ¿qué quiere, plomo, plata? Espérenme, primero déjenme llegar. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, ya, cuando estés adentro de la presidencia... No te estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Uh-huh. Para nada. No, es una posición... Estoy hablando ya ahorita en un tono muy serio. ¿Llegarás a negociar con una delincuencia organizada? ¿Qué hizo el gobierno de Colombia, donde nos ufanan y dicen que está controlado el narco y no sé qué tanto? ¿Y de dónde sale toda la coca? Ajá. Uh-huh. Sí, saliendo de Colombia en su mayoría. Giuliani cambió por completo el esquema de las ciudades de Estados Unidos. Claro. Con cero tolerancia. O sea, es multifactorial. Yo no te puedo dar ahorita ni traigo una varita mágica. Si ya llegó Julio Martínez, ¡pum! Ya se acabó. No, eso no va a pasar. Eso nada más lo dice López Obrador. Si logro estar ahí, van a ser 3 años. Uh-huh. Tomen en cuenta eso, por favor, Felipe. Son 3 años. No se puede hacer algo que en 21 años no se ha hecho. Sí, no. O sea, pero hay cosas de sentido común que se pueden cambiar, como lo que te estoy diciendo. ¿Julio Martínez incluyente? ¿O cálmate, o no? Fox, todos los panistas son incluyentes, permean y no sé qué. Hablen normal. ¿Vas a meter a agentes de otros países? Voy a meter a la gente que se necesite meter y que demuestre su capacidad. De donde sea. Yo puedo llevar con mi currículum y lo pasen a analizar. Con mi currículum y vemos si funcionas o no funcionas. Punto. Uh-huh. Así de fácil. ¿Por qué? Uh-huh. En primer lugar, fíjate lo que te voy a decir. Si la ciudadanía me permite que yo llegue ahí, ¿de dónde voy a agarrar gente para trabajar si soy independiente? Yo no tengo más que las 7 o 8 gentes que andan conmigo.
No, pues aquí hay otros dos. Ya iba a haber 9, iba a haber 10, no, pues iba a haber 20, iba a haber muchos. Sí, va a haber muchos. Sí, me explico. Acuérdate que hay mucha gente que jala con el ganador. Sí. Al principio no lo voltean a ver, pero ya cuando gana, ¡ay, compadre mío! Pero no, de eso va a haber muchos, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que voy es esto: hay que hablar de la realidad. La realidad, claro, es que vamos a tratar de poner a las mejores gentes que podamos encontrar en el municipio ahí. No quiere decir que vaya a dejar gente de fuera, porque acuérdate que ahorita en Irapuato ves infinidad de gente que no es de aquí. Yo no sé si en esa gente hay una gente capaz, que debe de haber. Sí, hay mucha gente. Entonces, ¿por qué vamos a darle opción a pura gente de cierta partido, de cierto lugar? Es decir, no, tenemos que buscar o intentar buscar los mejores perfiles que puedan ayudarme para tener un Irapuato diferente. Yo creo que con esto contesto más que suficiente. Sí, 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 mucho. Lo que tú me estás preguntando, ¿por qué Julio Martínez? ¿Por qué diferente? Yo creo que con todo lo que te estoy diciendo, quiero ver qué presidente municipal o diputado que tú has entrevistado aquí, o candidatos, te está hablando de esta manera. No, ninguno. No, a todos le he preguntado, oye, ¿alguna vez has consumido alguna droga? Son hermanitas de la caridad. ¿Tomas? ¿Te gusta el vino? ¿Fumas? Son comensantes cada día. ¿Quieres algo de tomar? ¿Te sirvo algo? Agua, coca. Mira, ahora te va otra cosa. Ajá. Recordarás que cuando en la preparatoria, que a ustedes no les tocó desgraciadamente para ustedes, en la preparatoria oficial llegaba desde el hijo del barrendero hasta el hijo del potentado. Ahí nos conocíamos, nos hablábamos, nos decíamos de todo, todos en contra todos y entre todos. Eso te da una pluralidad, y yo siempre he sido quien me recuerde como estudiante, a la fecha como profesional, sigo siendo igual. Yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser en muchos sentidos, porque claro, pierdes tu esencia. Oye, Víctor Barba, saludos también, qué bueno que nos estás viendo. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? El tiempo se va rapidísimo, y más cuando estamos entre amigos y platicando. Así, no, está así como... Mira, estoy escuchando. Se pone muy serio, y de serio no tiene nada. Si hay, ahorita saliendo. Estoy escuchando, amigos, es importante. Aquí están escuchando, así como yo, las ideas y las propuestas que trae nuestro invitado el día de hoy, Julio Martínez. Es importante que la sociedad participe, gente como yo que participamos o militamos en un partido, como gente que no milita en un partido, es importante formar parte o participar de las cosas que suceden, porque precisamente lo que requiere México es que participemos. El precio por desentendernos de esa participación es muchas veces lo que ahorita estamos viendo. Los invito a participar. Les invito también a que le pregunten por las redes sociales cuáles son sus planes, qué ideas trae, quién es la gente que lo respalda, cuál es su planilla. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera vamos a conocer a la persona que nos está proponiendo cómo mejorar Irapuato. Así como él, hay 5. De esos 5 ya vinieron 2. Uno. ¿Independiente o uno? Uno independiente. Y están las puertas abiertas para todos. Es importante, y es importante que se haga ese ejercicio. Estoy en una entrevista, compadre, en Facebook. Y fíjate, León, me gustaría mucho invitar a los candidatos que están hasta mero abajo, que no tienen tanta fuerza, porque si los podemos apoyar con un medio de comunicación neutral como somos nosotros, que no les vamos a cobrar ni un 5, ni te vamos a querer vender, ni les vamos a querer vender un paquete publicitario, vénganse. ¿Quiénes son? No recuerdo, pero son TV. No, los candidatos. Ah, perdón, yo dije que los que me estaban pidiendo. No, chayote. Bueno, no, los candidatos. Sí, vénganse para acá. Participen, pregunten. Creo que, como lo están viendo aquí, nuestro invitado está en la disposición de responderles. Y también este canal, por el lado de Poncho, te ves ir a poder. Va a estar respondiendo sus preguntas después de esta entrevista. Fíjate que las pláticas son pláticas, no son entrevistas. Yo creo que te sentiste bien, te siento cómodo. Así son todas. No tenemos un formato definido para estar todos serios y bla, bla, bla. No, aquí es vamos a platicar, vamos a chacotear un poquito, vamos a ser como somos. Horacio Rochín, saludos. Marta Mendoza, saludos. Pues algo más que nos quieras decir, porque yo no sé dónde está el miedo que te iba a tener, que decías que me ibas a cuchillar, que me ibas a decir, o sea. Yo creo que una de las cosas muy importantes que debe tener un funcionario público, aunque yo nunca lo he sido,
Pero yo me he fijado que, esto lo digo a título personal, llegan a un puesto y son soberbios, ya te ven de lado, ya no te saludan normal, le dan formalidad donde no hay formalidad, y su vida en su forma de ser es muy diferente a como son normalmente. Yo te aseguro que si la ciudadanía quiere que yo llegue ahí, van a seguir viendo al negro, a Julio, a como es. Uh-huh. Porque yo no tengo por qué ser diferente. Y quien me conoció enojón, violento, como me dicen ahí, el negro violento, también tengo mi lado humano, o tengo otras cosas, ¿sí? Claro. Eso no quiere decir que soy un alma de Dios, no, soy muy malo, como dicen, sí soy, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no me presto a muchas cosas, y soy muy directo, sí soy también muy directo. Y también yo te aseguro que cometo errores, o he cometido muchísimos errores y los he pagado, ¿sí? Eso te da una tranquilidad y una seriedad como lo estoy viendo aquí. Estoy sentado hablando de lo que les dé su gana, y pregúntenme lo que les dé su gana, porque en primer lugar no tengo nada que ocultar. Eso es mucho, muy importante, uh-huh, que la gente lo entienda. En segundo lugar, nadie me tiene que acusar de malversación de dinero, de fondos, de formas de vida diferentes a la que todo mundo en Irapuato sabe. Mi forma de ser, lo que he hecho, ha sido a base de un trabajo y de unos principios que me dio mi Señor Padre a mí, a mis hermanos y a mi familia. Entonces, en ese sentido, yo no veo el por qué deba de ser diferente. ¿Dónde pueden ver el proyecto de señor Julio? Nos pregunta José Segoviano. Y ya con esto, pues ya prácticamente damos Terminado. El proyecto, al día que guste el señor Segoviano, se lo hago extensivo a él personalmente en mi consultorio, con todo el gusto del mundo, porque yo no puedo ahorita expresarlo en los medios, aunque ustedes ya escucharon muchas de las propuestas que puedo hacer o que puedo tener, que para mí son cosas que ya están hechas. Pero si esta persona está de verdad interesado, le puedo hablar específicamente de mi proyecto ecológico, de mi proyecto de desarrollo económico, desarrollo para los jóvenes, que tengan oportunidades, que tengan espacios culturales, deportivos, de empresa, uh-huh, que se les ayude a que desarrollen sus empresas. Eso también ya lo tengo visto, ¿sí? Entonces, el proyecto de seguridad, que está muy bien, o sea, hay muchas cosas que no lo he hecho yo, que quede bien claro. Uh-huh. El equipo, la gente que está conmigo, es la que me ha ayudado. He dado mis ideas, nos sentamos en una mesa, lo dialogamos, vemos cuál es lo más conveniente y lo analizamos. Ya tengo eso, cuando guste esta persona lo podemos hablar. ¿Es Ejército Nacional? Conjunto Florida, cuarto piso, 404. Si él quiere ir, lo ideal sería que hablara y le diéramos una cita, porque ahorita en esta etapa ando del tingo al tango. Pero sí se da tiempo para venir. Claro, me doy tiempo para venir. Ha habido mucha gente que ha ido al consultorio, así, uh-huh, como esta persona, a preguntarme. Platicamos media hora, una hora y se van felices de la vida. ¿Sí? Les voy a hacer un comentario. De repente los candidatos, precandidatos, porque son precandidatos, ¿verdad? Independientes. En ese sentido, sí. No pueden dar su esquema, porque son sancionados, ¿verdad? ¿Me corriges? No sé si sancionados, pero nos dijeron que no podíamos hablar abiertamente de nuestros candidatos. Hasta que sean ya candidatos, con un registro. Por eso candidato. No abundamos tanto, porque pues no podemos abundar, y el doctor no puede abundar, así como los otros precandidatos que van a venir. Pero sí tratamos de sacar algo, y creo que sacamos mucho. León Felipe. Bueno, invitarlos, amigos, a que participen. Recuerden, el ejercicio democrático es una fiesta, y en esa estamos invitados a participar todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Tú sí eres político, mi hermano. Siempre. Yo soy más comunicólogo, más así, más. Julio, muchísimas gracias. A la orden, jóvenes, aquí estamos. Amigos, recuerden, TVS Irapuato, manita arriba. Nos vemos para el martes. Si sale algún candidato, pues vamos a abrir transmisión en estos días. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pedro, gracias. Nos vamos.